Venimos con el intendente de compartir un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Unión Industrial de San Martín, orientada a fortalecer la producción y el trabajo. Y este crecimiento genera mayor volumen de residuos. Y esto hay que organizarlo, buscando nuevas alternativas, como el caso de las energías renovables, ir cerrando basurales, al reciclaje de los residuos, a la reforestación. Estamos viendo las consecuencias del cambio climático, el recalentamiento global en algunos lugares en nuestra provincia con mucha preocupación. Por ejemplo, el sudoeste, las fuertes sequías. Y por eso hay que buscar el equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo y el cuidado sustentable, pensando en el futuro.